¿Opinas que la reforma judicial en México sustituye a la Constitución de México? No hay la menor duda. Es que disuelve completamente las tres condiciones esenciales para que el Poder Judicial pueda servir como real contrapeso a los otros poderes. El Poder Judicial, a partir de la reforma constitucional mexicana, no tiene ninguna garantía de independencia, no tiene ninguna garantía de autonomía, y además tampoco existe ninguna garantía de que sean las personas más idóneas para ejercer la función judicial, que en muchos casos es técnica y especializada. Se dice que esta reforma es una reforma que va a democratizar al Poder Judicial en México, lo cual en realidad es falso, porque la gente en México no va a elegir popularmente a las juezas y los jueces, va a elegir a quienes ya han sido preseleccionados por Morena. Y además va a elegir a unas personas que solo pueden actuar de conformidad con los intereses de Morena, porque si no pueden ser destituidos por el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una especie de inquisición al Poder Judicial. Entonces, la entrada no es democrática porque hay un freno, hay un filtro establecido por Morena y por una comisión que es de Morena, no es una comisión de juristas independientes que van a escoger de conformidad con los méritos a quienes pueden competir. No, no, no. Es una comisión de las entrañas de Morena. Luego, quien quiera que sea elegido va a estar sometido a esa inquisición del Tribunal de Disciplina Judicial y por lo tanto no tiene estabilidad en el cargo y por lo tanto no puede ser autónomo, no puede ser independiente. Y de esta manera se disuelve, pues, una de las condiciones esenciales para que exista división de poderes en un Estado democrático, que es que los jueces sean autónomos, independientes y competentes. ¿Cómo va a hacer la gente en México para saber quién es el mejor juez para definir conflictos contenciosos administrativos o conflictos muy especializados en materia comercial? Eso es como que la gente eligiera democráticamente al neurólogo. No, uno no elige democráticamente al neurólogo, como no elige democráticamente al juez que va a tener que resolver los conflictos Nacional más se especializados remite y al Ejecutivo difíciles en Federal materias, para su publicación en el Diario las Oficial materias que de la regula el derecho, que no Federación. son Puerto asuntos de sentido Presento. común. Así que a mí me parece dramático lo que está pasando en México y me parece nuevamente, como te dije, que es una pieza, esta reforma judicial es una pieza más del proceso de desmonte de la arquitectura democrática en México. En el documento, Catalina, que mencioné al principio, en el que tú participaste, donde está tu firma y la de otros 49 grandes juristas del mundo que le enviaron a la Corte Suprema Mexicana, ustedes plantean que la reforma al Poder Judicial tiene que ser entendida de manera más integral, como lo estás haciendo ahora, y ustedes usan una expresión que me parece muy fuerte, están planteando que México se dirige o se estaría convirtiendo en una república cívico-militar. Esta expresión, ¿cómo se traduce? Se traduce en que el poder real lo tienen los militares y finalmente incluso si, por ejemplo, hay un fraude en las elecciones en 6 años en México, quien va a terminar definiendo eso son los militares. Y los militares tienen muchos incentivos para no defender la voluntad de las mayorías, para no defender los derechos humanos de las minorías, para no defender la estructura democrática mexicana, porque les han entregado el manejo de unas industrias, de unas obras de infraestructura que son muy lucrativas y les han quitado todos los controles y las obligaciones de rendición de cuentas. Nosotros lo vemos con un enorme pesimismo, porque ya hemos visto situaciones similares en la región. Y Venezuela es el ejemplo más claro. ¿Tú ves en lo que pasa en México un reflejo de Venezuela? Es decir, ¿este es el espejo para México? Pues es que en Venezuela empezaron igual. Acabaron con la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Eso es lo primero que hizo Chávez. Luego destrozó el ambiente para que pudiera haber crítica, para que pudiera haber oposición, asfixió a los medios independientes y le entregó todo el poder a los militares y le entregó sobre todo incentivos para que no defendieran los derechos de las minorías
y los verdaderos intereses de las mayorías, sino para que defendieran a un partido político. Y ya vimos lo que pasó en las últimas elecciones. Yo honestamente pienso que si esto no se corrige, esa puede ser la suerte de México, y pienso que esto no es una alarma injustificada. Ahí está el ejemplo y pueden revisar la historia de cómo sucedió paso a paso el desmonte de la democracia en Venezuela. Si esto no se corrige, déjame cerrar con esto. ¿De qué manera un país como México, que está montado en esta circunstancia, puede corregir lo que tú estás planteando en función de que ya hay reformas hechas y que ya son parte de la Carta Magna? Pues ya frenaron a las autoridades electorales, capturaron a las autoridades electorales, ya frenaron a la Corte Suprema, la Suprema Corte. Esto está totalmente en manos de Morena. Y si no hay gente en Morena que es capaz de ver el desastre que están haciendo, no habrá quien lo frene. Pero yo creo que si los inversionistas y la propia gente decente que aún tiene Morena no le ponen un freno en seco a esto, no veo la posibilidad de que México pueda mantener su estructura democrática.